Hola, ¿cómo andan? Ay, se me secó un poquito la garganta. Estaba comiendo helado. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo genial? ¿Todo correcto? Bueno, nosotros, como habíamos ya anteriormente dicho, estamos contentos, estamos felices, porque tenemos a un genio, al genio de Sebastián acá con nosotros desde los misterios. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo andás vos? Bien, todo bien. ¿Cómo te preparabas para venir hoy? Bien, acá estamos promocionando lo que va a ser el festejo de los 10 años de los misterios, el 3 de diciembre, en Bailotage, en Espacio Box, arriba. También anticipando lo que va a ser el estreno del disco nuevo que se llama Historia de Redención, que ya tendría que estar subido, pero bueno, por cuestiones técnicas todavía falta un poquito, pero ya estamos ahí, a punto de estrenar disco nuevo y festejando los 10 años, así que estamos contentos. Genial, contentísimo, ¿no? Sí, genial. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo arrancan esto que es una locura de los misterios? Y arrancamos hace 10 años, si bien venimos todos de otras bandas, viste, en un momento empecé a componer temas y dije, bueno, voy a crear una banda nueva. Y fue la banda que fue quedando, digamos. Yo soy compositor y, bueno, el resto de los chicos son los que le dan la magia a los temas. Pero bueno, nada. Y seguimos, sacamos dos discos antes y un par de EPs también. Y nada, seguimos haciendo ruido, tocando donde se puede. La verdad que hemos tocado en varios lados, acá en Bahía, con un montón de amigos y nada, pasándola bien, como, sí. Como cada banda, porque estar en una banda, pertenecer a una banda es lindo, es hermoso. Sí, sí, la verdad que es como, yo digo, hay gente que le gusta ir a jugar al fútbol 5 con los amigos y nosotros nos gusta ir a ensayar con nuestros amigos y nada, hacer música. Exactamente. ¿Qué escuchas hoy en día de música, o ya sea de bandas o de artistas solistas? Y escucho de todo un poco, generalmente. ¿Puede ser nacional o internacional? Sí, sí. Mucho rock internacional, más que nada. Quizás bandas viejas. Buzzcocks, Die Toten Hosen, que lo fui a ver la semana pasada. A Tandil. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo espectacular. ¿A Tandil? A Tandil, toca. Esta semanita me voy a Tandil. Mirá. ¿Y cómo estuvo eso? Estuvo espectacular. Fue algo histórico que vaya a tocar. Sí. Una banda alemana así de esa envergadura, a Tandil, y llenaron un estadio. Así que imagínate que estuvo buenísimo. Genial. La verdad que estuvo muy bueno. ¿Y así es, sería como tu banda favorita? Es una de mis bandas favoritas, después tengo otras bandas. No se puede agrupar una sola como favorita porque hay muchas, sí, no. Son hermosas. Tengo como épocas de amor de extremo por bandas como The Voice, que me la paso escuchándola y después paso a otra banda, viste, voy variando un poquito. Sí, como cualquiera, porque si uno se encajeta en un género, no descubre más cosas o otros géneros que también están buenísimos. Sí, sí. ¿Qué le dirías a un niño que recién empieza a incursionar en esto de la música y que no sabe nada de nada? Que le meta. Yo arranqué así, sin saber nada de nada, divirtiéndome con amigos en un garage. Creo que la primera vez que pudimos terminar un tema, sin equivocarnos, fue motivo de festejo porque no sabíamos tocar los instrumentos. Fuimos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, yo lo que le digo a los chicos es que se junten, que tienen tiempo y ganas, que uno agarre la batería, el otro agarre el bajo, el otro la guitarra, el otro diga, bueno, yo me pongo a cantar, y vayan jugando, y jugando se va descubriendo cosas. Muy buena frase que acaba de decir, que jugando se aprenden cosas, que es verdad, porque si uno sigue algo muy informado, muy coso, no aprende lo que uno, el otro quiere, o sea, en cambio si uno juega o algo, aprende lo que él quiere. Y sí, aparte que hay que hacerlo por gusto, digamos. No tiene que ser una obligación, tiene que ser gusto, vas a hacerlo para distenderte, viste, para. Entonces está bueno así jugando. Genial, tenés mucha razón. ¿Podríamos escuchar algo ya que tenés la guitarra ahí? Dale. Vengo un poquito resfriado, pero algo va a salir. Voy a hacer un tema que vamos a tocar en el festejo de los 10 años, que es ya uno de los primeros temas que ha salido. Se llama ¿Dónde buscas tu emoción? Genial. Ahí va. ¿Dónde buscas tu emoción? ¿Dónde encuentras los caminos?
al menos donde buscas tu emoción. Puedes brillar, tal vez, o desaparecer. Absurdos laberintos que esta vida te suele proponer. ¿Dónde buscas tu emoción? ¿Dónde encuentras los caminos? Al menos, ¿dónde buscas tu emoción? Puedes brillar, tal vez, o desaparecer. Absurdos laberintos que esta vida te suele proponer. Y qué mal si lo que ves ya no te alcanza. Y qué mal si vas en contra del mundo de hoy. No frenaré la marcha. Mañana brillará el sol. Gracias. Pero mal que te venía a ver, yo no noté eso. Sale hermoso, muy, muy lindo. Bueno, muchas esto gracias. Es una cosa que podemos escuchar. Sí, está en Spotify, en YouTube, está en todos lados. Se llama ¿Dónde buscas tu emoción? El tema, y es uno de los primeros temas que hemos sacado como banda. Genial. ¿Cómo se llevan con las redes los misterios? Con las redes tenemos una amiga que es una campeona, se llama Clary, que le mando un beso, que es la que... usa las redes y sabe manejarlas como mejor. Como una manager de redes. Sí, sí, sí. Ella la tiene clarísima porque la verdad que nosotros somos medio desastre para eso, ¿viste? Ah, sí, aparte el Instagram sirve más que nada para difusión y para todo eso. Claro. Ese claro. Tema para la banda y... Pero nada. Bueno, ella le mete con una campeona y nada, nos da una mano enorme. Es una parte más de la banda, digamos. Es una integrante más. Sí, el otro día estábamos con una banda que vino acá y decíamos que hay muchas, o sea, ya sea la banda atrás, hay mucha pertenencia más de la banda. Sí. Ya sea los fans que te sigan a todos lados, que son los que activan al público, ya sea como tu manager sería. Sí. La familia. La familia que te está apoyando todo el tiempo. ¿Sí? Claro, y que por ahí, viste, sacás tiempo de estar con la familia por este proyecto y nada, y te están apoyando ahí, viste. Un abrazo para toda la familia que está atrás de la banda de Los Misterios, que son un montón de gente y nada, nos brindan siempre su apoyo. Genial. Lo van a recibir porque seguro que están escuchando. Sí. ¿Quiénes son tus artistas preferidos a nivel local? Ya dijimos internacional y ahora... ¿A nivel local, Argentina o Bahía Blanca? No, Argentina. Argentina. No, pues te puedo tirar también, pero bueno, a nivel argentino... Ah, si querés, tirá los dos. A nivel argentino puede ser Violadores, puede ser... hay muchas bandas. Y ponete, te nombro más que esté escuchando hace poco, Valle de Muñecas, Los Andes, son bandas que descubrí hace poco pero que me gustan mucho. Son buenas bandas. Son buenas bandas, sí. Y a nivel local, bueno, tenemos a Cerebrios, que es la banda madre de Bahía, digamos. Están hace un montón de años y siempre peleándola. Sí, exactamente. Y después, bueno, estaba Gindelar, ahora, bueno, están los Brutos Diamantes, los amigos de Jack Valiant, que tocan hoy en el Museo en Ferro White, les mando un abrazo. Y nada, yo, bueno, no puedo ir porque... voy a estar en otro museo, pero nada, les mandamos toda la suerte del mundo ahí en Ferro White, viste que hoy está la noche de los museos, sí, van a estar tocando a los amigos Jack Valiant. Hay un montón de bandas interesantes. Genial. Y podríamos
saber un poco más de esto que decías de lo del 10 de diciembre. El 3 de diciembre. El 3, perdón, sí. Me confundí. No, está bien. ¿Cómo sería? El 3 de diciembre vamos a estar tocando ahí en Espacio Box. Va a ser temprano. Viste que ahí se termina a las 12 de la noche, o sea que va a arrancar a las 8 aproximadamente. Y tenemos pensado preparar un show visual y no solo, digamos, en la parte musical, sino también un show visual con pantalla, con videos atrás, luces copadas, o sea, darle para que sea algo distinto al show de siempre, digamos. Aparte de que va a ser un set extenso, vamos a tocar más de 20 canciones y vamos a tocar canciones que hace rato que no tocábamos, viejas, y a la vez vamos a estar presentando el disco Historias de Redención, así que vamos a tocar canciones nuevas que nunca tocamos en vivo. Genial. Así que va a ser lindo que vaya la gente, que se acerque. Las entradas las tienen para comprar ahí en Pitágoras, acá en la, ¿cómo es? La Galería Plaza. No, en la Galería Plaza también está... El stand a la venta, pero también en la Galería Drago, ¿es? Ah, la sí. De la patronal Drago. Así que ahí la saludo a mi hija que está, que viene acompañado por mi hijita. Bueno, está muy con el niñero. Después te paso la plata al niñero. Qué buen niñero. Hacés de vivo el niñero, ¿eh? Bueno, ¿podríamos escuchar algo más para despedir un poco la nota? Vamos a hacer un tema del disco que se viene ahora. Se llama Mi Nube Gris. Genial. El tema. Tengo una nube gris que me sigue solo a mí. Al final es mi más fiel compañera. Se dibuja donde voy sin pedir explicación. Me remonta a momentos que ya no valen la pena. Naufragando la intención de encontrar algo mejor en la vida. Una mancha más y el tigre caerá. Otra ilusión y quema mis sentidos. Amaneciendo vuelvo con mi alma en soledad. Y con esta nube gris que formé mi cicatriz y que voy caminando hacia la hoguera. Cortito y al pie. Estaba esperando a que ella pueda ver. No, es muy lindo tema y que habla bastante de algo hermoso que es. Habla un poco de la soledad, ¿no? Exactamente, de los momentos, sí, de soledad. Que... Y cuando pensás que tenés como una nube gris que te sigue para todas partes. ¿Viste? Cuando, sí, cuando dicen, no puede ser peor y, sí, y siempre hay un poco peor, se puede. Sí. Bueno, habla un poco de eso, momentos de soledad y depresión. Pero bueno, también hay temas lindos, como el que dije anterior. Ah, sí, sí. Pero es algo nuevo que están sacando y que... Claro. Nada, para mí me encantó. Bueno, sinceramente me encantó. Y nada, agradecerte, porque se nos está yendo un poco el tiempo. Así que, sí. Nada, agradecerte un montonazo por haber estado acá con nosotros, por compartir, por decir esto del 3 de diciembre, del Espacio Vox, contarnos un poco de tu vida, de tus gustos personales y todo eso, y por tocarnos estos dos temas hermosos que nos tocaste. Así que muchísimas gracias por compartir esto. Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, están todos invitados, ¿eh? El 3 de diciembre, si querés, toda la gente de Vorterix está invitada al show. Genial, así bueno. Que bueno, nos vamos con un tema de
Crazy Town, que se llama Butterfly. Así que nada, vamos con ese tema. Muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias. Un gustazo. Igualmente.